Buenas, buenas. Soy Paul y vamos a seguir aquí con el entrenamiento para hacer manejo de datos. Y ahora estamos viendo cómo subir datos al sistema. Vamos a comenzar aquí en lo que se llama el portal de datos, el Data Hub en Metabolism of Cities. Y este portal realmente trata de ofrecer un lugar para centralizar los datos de una ciudad y de compartir el trabajo de subir y procesar y publicar datos. Entonces, ¿cómo hemos hecho? Vamos a ver primero qué tipo de datos hay que subir, y luego vamos a ver cómo es que hay que subirlos. Entonces, para todo esto, uno que intenta subir datos siempre va a trabajar en lo que se llama aquí el portal de la comunidad, Community Portal. Entonces, esta parte es donde uno puede leer un poco más de los procesos y de las diferentes secciones que existen para manejar datos. En este curso estamos enfocados en el proceso de recopilación de datos, el primer paso, y luego recuerden que hay el paso de procesar datos y publicar y analizar datos. Pero ahora estamos enfocándonos en recopilación de datos. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Bueno, si bajo un poco más aquí, uno puede ver que aquí explicamos que nosotros estamos interesados en cuatro distintas capas de datos. Y cuando referimos aquí a capas, realmente referimos a diferentes grupos o carpetas, pues tipos de datos que tiene, cada uno tiene cierto enfoque. Y todo en conjunto hace que tenemos un imagen más holístico de la ciudad. Entonces, este formato viene de investigadores. Kennedy y Musango y colegas han trabajado en estas capas y lo adaptamos un poco para que sea factible de subir datos así. Bueno, entonces les enseño las diferentes capas. Primero, capa 1 es contexto. Entonces, contexto realmente es el tipo de dato que no es directamente sobre el tema de flujos de materiales, sino, digamos, metadata de la ciudad que nos dice algo sobre de qué se trata en la ciudad en sí. Por ejemplo, la definición de las bodegas de la ciudad, actividades económicas, población, documentos de políticas, cosas así, pues. Entonces, este realmente nos permite entender un poco más al fondo de qué se trata en esa ciudad. Nos da contexto, pues. Características biofísicas. Entonces, aquí queremos saber detalles de cómo, por ejemplo, de los árboles que hay en la ciudad, la biodiversidad, cuerpos de agua, temperatura, la cantidad de lluvia, depósitos de minerales en el suelo, cosas así. Entonces, hasta aquí estamos viendo cosas que no directamente tienen que ver con el metabolismo urbano, pero mientras que vamos recopilando datos, vamos a ver que sí hay un vínculo importante de cada capa y de cada nivel, subnivel en cada capa. Pero lo vamos a aprender más suave. Este es un resumen breve. Luego vamos a ver infraestructura y infraestructura realmente tiene que ver con todo la infraestructura física que existe en la ciudad, de carreteras a tubería y edificios y puentes, todo esto, pues fábricas y lugares donde se producen cosas, todo esto, hablamos siempre de edificios físicos, pues esta es infraestructura. Y luego estamos viendo aquí los stock y los flujos. Stock es material que está como presente en la ciudad y ya está ahí por un buen rato, pues. Por ejemplo, el material que está dentro de edificios como parte del edificio, cemento y vidrio y hierro y todo esto. Esto es parte del stock. Y los flujos obviamente son el tipo de flujo de material. Por ejemplo, la extracción de materiales de la naturaleza o el consumo de flujos o flujos de producción o flujos que salen de la ciudad, tipo de emisión, por ejemplo, o exportación. Todos esos flujos nos interesan. Y bueno, aquí realmente el metabolismo urbano es lo más tradicional, viendo lo de stock y flujos, pero vamos a ver que hay un vínculo con todo esto. Bueno, en esta página
Aquí estamos con pestañas arriba para trabajar. Y la pestaña principal para nosotros, como las personas que están recopilando datos, es la primera pestaña, Data Collection. Entonces aquí uno puede ver que hay una matriz con muchas ciudades y podemos siempre agregar ciudades. Si tu ciudad que estás trabajando no está, vas al fondo. Perdón. Aquí en esta vas al fondo y hay una sección para discutir. Y aquí puedo solicitar que agregamos otra ciudad. Bueno, regresando aquí, podemos ver aquí que hay ciudades distintas. Digamos que yo quiero trabajar en Bogotá. Entonces doy clic en Bogotá y aquí yo puedo ir manejando mis datos y les explico cómo funciona. Primero, yo puedo aquí monitorear el progreso total de Bogotá. Y como se puede ver, está en vacío porque no lo hemos trabajado todavía. Luego, aquí yo puedo ver una tabla con los ítems, pero no hay ítems todavía. Y luego aquí están las capas de nuevo. Pero ahora yo puedo dar clic en las capas y yo puedo dar clic en los ítems aquí dentro de las capas. Entonces, ahí es donde vamos a subir la información. Pero antes de hacer esto, también es importante ver que cuando bajamos aquí, igual hay una sección de discusión y comentarios. Y si yo tengo alguna pregunta o quiero discutir algo sobre Bogotá específico, yo lo hago aquí. Entonces, en muchas páginas tienen una opción de poner comentarios y favor, úsalo, por eso están. Y nosotros monitoreamos y toda la comunidad puede interactuar con vos. Pero hacerlo en el lugar adecuado. Pues, si quiero discutir Bogotá, en general, lo hago aquí. Pero igual, si quiero discutir sobre construcción en Bogotá, puedo entrar ahí y hacerlo allá. Bueno, de hecho, porque no entramos aquí en la sección de construcción, entonces aquí uno puede ver la ficha, digamos, con toda la información que tenemos de construcción, que igualito está vacío porque no hemos subido nada, pero aquí hay una descripción que nos dice algo sobre qué es lo que tenemos que buscar y luego hay aquí un inventario que nos muestra la tablita de lo que hay y aquí hay opciones de subir distintas cosas. Y ya que estoy en la sección de infraestructura, yo puedo subir varias cosas. Puede ser un base de datos, puede ser imágenes, mapas, reportes, muchas cosas. Algunas otras secciones tienen menos opciones porque realmente requiere que se suba algún formato específico. Entonces ya te puedes guiar por la lista de opciones para saber qué tipo de información subir. Y como dije, aquí está la opción de discutir sobre construcción en Bogotá. Bueno, digamos que yo ya encontré un tipo de información. Entonces aquí es donde lo vamos a manejar. La idea es que vos simplemente pasas sección por sección y vas viendo qué es lo que tienes que subir. Y aquí está explicado qué es lo que hay que subir. Y nosotros en el curso vamos a tocar punto por punto en más detalle cómo hay que obtener la información y en qué forma subirlo. Pero ahora vamos a asumir que ya tenés la información y que lo quieres subir. Entonces, digamos que lo que yo tengo es un informe. Entonces voy a report aquí. Entonces, aquí yo simplemente lleno el formulario. Entonces, la meta del manejo de información, de recopilación de información, realmente es que uno agrega todos los documentos que son relevantes para esta ciudad y uno lo pone en la categoría, en la sección correspondiente. Ya con todos los detalles que necesitamos. Y aquí en el curso vamos a ver qué son todos esos detalles. Pero básicamente esta es la sección de trabajo. Aquí es donde uno sube y maneja la información que necesitamos. Entonces, bueno, aquí yo pongo el título del informe que encontré. Digamos que es uno que dice sitios de construcción en Bogotá. Pues digamos que este fue el título del informe que encontré. El lenguaje. Digamos que es en español. Y aquí en descripción pone un pequeño resumen. Si tu reporte, tu informe tiene algún resumen, lo copias y pegas. Si es algún informe muy grande, vos podés usar simplemente el índice, porque este ya nos explica un poco de qué se trata ahí. Simplemente pone algo para que la gente que vea la ficha no tiene que abrir el informe si quieren saber simplemente un resumen, digamos. Entonces aquí, digamos que yo pongo la descripción. Y luego el año de publicación, no el año en el cual lo estoy subiendo. Entonces digamos que este es del 2017. Y aquí digamos que es la alcaldía de Bogotá. Y luego aquí yo pongo el enlace al informe, pues.
Entonces digamos que lo pongo ahí. Y licencia, trata de bajo qué licencia ha sido sacado este informe. Y muchas informes y cosas así simplemente están con un derecho de autor común y corriente porque no tienen una licencia más libre. Entonces en este caso yo voy a escoger copyright. Este es lo normal. Pero más y más instituciones están sacando bases de datos y mapas y imágenes bajo licencias más abiertas. Y si este es el caso, tiene que decir específicamente que este es bajo la licencia de, por ejemplo, este es Creative Commons, se llama, distintas opciones, o dominio público, por ejemplo. Pero solamente lo vas a escoger si realmente el documento te dice que es bajo esta licencia. Si no dice nada, vas a escoger copyright, derechos de autor reservados. Entonces, este es lo más común. Luego, aquí tengo una opción de decir a qué ciudad pertenece. Y digamos que este es un reporte de dos ciudades, no solamente una, sino dos. Digamos que sí, su construcción en Bogotá y Medellín. Si por casualidad fuera que este trata de dos ciudades. Entonces, aquí yo puedo buscar y agrego Medellín. Si no sale la ciudad que estás buscando, ponerla en los comentarios. Pero de principio la mayoría de las cosas lo tienes que buscar para tu ciudad y probablemente se trata de tu ciudad nada más. Y luego aquí ya dice que está vinculado con 3.02 construcción. Por el momento lo vamos a dejar así. Y bueno, aquí luego si yo tengo cualquier otro comentario que hacer, aquí lo pongo. Y este es para la gente que van a procesar los datos. Entonces puede ser vos mismo o puede ser otra persona, pero pensá ya en cualquier detalle, por ejemplo, datos parece muy confiable o datos parece muy poco confiables o tal vez hay mejor informe, pero este lo encontré así rapidín. Lo que sea, pues, pero algo que te guía si es útil a entender mejor de qué se trata aquí. Entonces, no siempre lo vas a poner, pero cualquier detalle lo pones aquí. Luego, lo guardo y ya veo aquí que está en mi capa 3, 3.02 construcción, tengo un ítem aquí. Entonces, eso puede ser lo único. Digamos que lo único que yo necesito es este informe y ya no hay más información. Pero también puede ser que hay muchos más informes. Entonces, hay informes y bases de datos y mapas y lo que sea. En este caso, yo simplemente repito el proceso y agrego y agrego y agrego. Pero lo importante a ver es, si yo le clic en aquí en regresar, ya se puede ver que va avanzando el progreso total, ya solo el 2%. Y aquí ya podemos ver que en ver documentos sale mi documento. Bueno, al mismo tiempo que si voy a infraestructura, ya se pone en verde aquí. Todo esto que indica progreso, que se muestra en verde, etcétera, es obviamente un estimado del sistema, porque el sistema no sabe si hay un documento o si van a haber 10 documentos, pero al momento de que vos subís un documento, lo va a marcar como que ya hay algo. Entonces, verde significa que ya hay algo. Nada más. Es a tu criterio si vas a subir más que uno o no. Y vos obviamente tienes que pensar, bueno, este ya alcanza toda la información que hay o realmente solamente es un pedacito. Entonces lo dejamos a tu criterio, pero en esta forma el sistema te puede guiar para por lo menos indicar si hay algo o no. Bueno, de principio, en cuanto a subir información, esta es la forma de hacerlo y tu meta es subir esto al 100. Esta es tu meta principal. Y aquí vamos a ver en los videos cómo lo vamos a hacer. Y también vamos a aprender más de distintos formatos y de cómo hacer para ciertas opciones más avanzadas. Pero lo importante es entender que tu meta principal es encontrar documentos relevantes y, según las instrucciones, recopilar la información y subirlo al sistema aquí. ¡Listo! ¡Suerte!